Hola amigos de En Pelotas con Balán. El día de hoy nos acompaña mi primo. Yo siempre lo he considerado mi primo, una persona que quiero muchísimo, que he admirado muchísimo. Y pues tuve la suerte de compartir con él camerinos y pues camiseta en Alianza Lima y en la selección. Así que no hay más para presentar al mejor, a mi primo, Juan Jairo Olegario. Primito. Gracias, primito, gracias. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias por tu invitación. Casa, En Pelotas con Balán, primo. No, gracias por la invitación. Estaba pendiente hace ya unas semanas, así que aquí estábamos para poder conversar un poco de lo que ha sido el fútbol, la vida, dónde estamos en estos momentos. Y siempre, bueno, como siempre, el cariño es recíproco de lo que hemos vivido, ¿no? El fútbol es pasajero a veces, ¿no? Pero sí, la hermandad y el cariño es lo que queda siempre, ¿no? Así es. Primo, déjame sorprenderte con un... Maestro Hickson, ¿cómo? Por favor, a mojar la palabra. Buenas noches, buenas noches. El primo tiene que... ¿Qué le has preparado a mi... Un chilcanito con notas cítricas, con toques a naranja. Así, primo, a ver. Por esta linda, no, linda no, velada. No. Muchos éxitos, primo, y que todo vaya muy bien en todo lo que emprendas aquí en más. Gracias, primito. Bienvenido. La verdad que... Esperaba muchísimo poder juntarnos, primo. Tú sabes que hay un cariño muy, 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 muy especial. Aparte del fútbol, pues tuvimos la oportunidad de conocernos y siempre pues estar al pendiente. Sí, ahora, a raíz de que un gran amigo de nosotros está en la selección, te hemos visto ahí también y me da mucha alegría. Sé que eres parte del grupo de embajadores que representan a la federación. Cuéntanos de este proyecto. Sí, estamos ahí hace algunos años. Alguna vez nos has acompañado también en esas labores. Ya hemos tenido una reunión también con el presidente de la federación, Agustín Lozano, donde va a comenzar a masificar cosas. Se vienen cosas muy, muy importantes. La próxima semana seguramente van a anunciar algunas cosas, lo que va a ser el nuevo proyecto de nuestro fútbol, ¿no? Caramba. Y donde está involucrado nuestro gran amigo que todos deseamos que le vaya muy bien, Juan Reynoso, que se tiene muy merecido haber sido designado el técnico de nuestra selección y que nos dé la categoría y que nos contagie a todos los demás técnicos peruanos, ¿no? De que sí se puede, de ir soñando, a seguir mejorando, a seguir preparándose para poder llegar a donde uno quiere llegar, definitivamente. Entonces, en esa nueva labor que hoy estamos como embajadores, que no somos un grupo ya de futbolistas que hemos pasado por la selección, estamos ahí para apoyar y brindar, entre comillas, ¿no? Brindar todo el trabajo que Juan requiere y cómo nos requiere utilizar también, ¿no? Eso va a ser muy importante para que él se sienta acogido, contento y a la vez respaldado, ¿no? Y que él pueda hacer una labor importante dentro de la federación. Qué bueno, primo, felicitarte porque sé que con todo lo que han hecho ustedes dentro de los campos de fútbol, pues van a ayudar muchísimo a los cambios que requiere nuestro fútbol, ¿no? Porque venimos de golpe en golpe y yo creo que se necesita de gente con mucha capacidad. Juan hoy va a tener va a ser la cabeza visible, pero pues todos tenemos que poner, es el momento, creo yo, cuando se le designó a Juan, de reivindicar al técnico nacional, peruano, ¿no? Al peruano, al que empiecen a darle valor, traten como debe ser, un profesional. Creo que el conocimiento no tiene bandera, no tiene nacionalidad. El que sabe puede ser de Nigeria, puede ser de China o puede ser de Perú. Así es. Todo está en la capacitación. Todo está en la capacidad de cada uno. Y Juan ha demostrado capacidad desde que inició, ¿no? Y justo en su conferencia de ese día habla un poco de que después de 10 años se encuentra mucho más maduro, con las mismas convicciones, sí, fue claro, con sus convicciones bien, bien asentadas, bien claras, pero mucho más maduro para poder tomar algunas otras decisiones, ¿no? Que a veces cuando uno empieza cree que ya está, claro, cree que ya lo sabe todo, y él ha ido que en el camino también se ha comenzado a hacer, ¿no? Claro. Se ha comenzado a dar cuenta, eso es la experiencia. Claro, qué bueno, qué bueno. Primo, pero esto no descarta de que veamos a Juan José
dirigiendo mañana más tarde. Sí. El hacer esta labor no está diciendo de que esto me voy a enfocar y ya no dirijo. ¿Pasa por tu cabeza dirigir? Sí, ¿no? Sí, sí, todavía sí. Yo tengo los cursos hechos y todo lo demás, pero como veníamos hablando hace un ratito, los espacios a veces no se le dan a los técnicos peruanos, ¿no? Porque los directivos o porque la gente que manejan sus clubes dicen, no tiene experiencia, y uno dice, pero ¿y cuándo gano experiencia si no me hace el espacio para poder desarrollarme? En cambio, prefieren traer a un extranjero a que haga experiencia aquí y de repente le va mal, y después te llaman a un nacional para que lo salve. Para que se termine de quemar. O sea, esas son las cosas que creo que hay que cambiar, ¿no? Esa mentalidad del directivo de poder darle la oportunidad a los técnicos peruanos, sin ir muy lejos, vamos a Argentina, Tevez se retiró hace un esto. Y ya está dirigiendo. Le vaya bien, le vaya mal, pero está ganando su experiencia. Eso es muy importante. Entonces sus camadas, Palermo y varios ahí que dan vuelta, han comenzado a dirigir. Sí, entonces, todo. Ibarra ya está. ¿Y por qué no? Pues yo siempre digo, ¿y por qué aquí? ¿Por qué no le dan esos espacios? O sea, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Que no hablamos distinto. Lo que pasa que ellos piensan que lo de afuera es lo mejor, cuando no es tanto así. Y ojalá que Juan le vaya bien para que demuestre que no todo lo de afuera es mejor. No, y tú lo has dicho muy bien, pasa por el tema de capacidad y de tener bien claro qué es lo que quieren. Y no, primo, este trabajo no solamente es de Juan ahora, no, es de todos los técnicos nacionales, es de apoyar. Todos, apoyar, de todos, ¿no es cierto? De todos, ¿no? Se apoyó al anterior, se tiene que apoyar con mucho mayor razón con al nacional. Con mucho más razón, así es. No estar pensando que a la primera caída, porque van a haber caídas, sí, Dios quiera que no. Va a haber momentos buenos Dios y malos. Quiera que no. Y en los momentos malos es donde más hay que apoyar, ¿no? Y tenemos que estar todos los técnicos unidos, que siempre estamos diciendo cada vez que votan a un técnico nacional y meten a otro, que estamos solos. No, hoy tenemos la gran oportunidad de apoyar a este elemento nacional que merece. Que tiene capacidad. Nadie le regaló nada tampoco. Muchos piensan que Juan Carlos le regaló. No. Tiene capacidad. Claro. O sea, él ha demostrado su capacidad no solamente aquí en Perú, sino afuera. Ha quemado muchas etapas. Ha quemado etapas. Ha sabido comer, él dice muy claro que hoy lo encuentra mucho más maduro de lo que era antes. ¿No? Que esto de la selección le iba a llegar seguramente en algún momento porque él confía en su capacidad. Claro que ¿no? sí. Porque claro uno se proyecta, porque su deseo era dirigir la selección. Y ahí está, se le dio la posibilidad hoy en día. Todos queríamos que nadie no se vaya a Gareca y todo lo demás. Sí, seguramente que sí. Nos ha ayudado a competir, sí. Pero también uno tiene que analizar todo el contexto, ¿verdad? Las cosas que hay por ahí y esto que lamentablemente a veces no se puede hablar. No se puede hablar porque es un tema un poco más privado que uno se va enterando, ¿no? Pero no es tanto como se pinta. Claro. Nosotros estamos agradecidos seguramente con Ricardo, pues fuimos a un mundial, nos competimos bien, ya nos miran distinto. Y es lo que hay que aprovechar a partir de ahora de lo que Juan va a hacer su trabajo, es lo mismo, él mismo lo ha dicho. Sí. Escuché algo en las conferencias de Juan, que el deportista peruano ya se la cree. Así es. Ha tenido que, lamentablemente, tuvo que venir una persona de afuera a hacerles creer, hacerle entender que sí podemos. Que sí podemos. Que sí podemos competir de igual manera con otros. Y así como se creen que el futbolista peruano ya se la cree, es momento que los técnicos también se la crean. Se la crean claro. Que tienen capacidad, que se sigan capacitando, que se sigan mejorando y que sigan ganando experiencia y que sigan abriéndose oportunidad no tan solamente para ellos, sino para todos los técnicos que vienen. Y que empiecen a hacerse respetar. Tenemos porque lamentablemente otra de las cosas que están, hay técnicos, nos estamos poniendo piedra entre nosotros. Ya le va un poquito mal y ya estás apareciendo. Tirando los currículos. Hay que tener respeto, ¿no? Respeto, ética, pero bueno, ¿no? Primero hay que desear que le vaya bien y todo lo demás. Una vez que cierras un ciclo, ellos decidirán, pero la idea es que ya estemos ahí. Claro. Pero con respeto, respetando a la persona que está trabajando ahí, ¿no? Y sobre todo si esperando mucho mejor. Eso es. Yo me alegro muchísimo de lo de Juan, pero también me alegro muchísimo cuando veo compañeros de promoción o menores que están dirigiendo y les va bastante bien. Sí. De hace rato que viene dirigiendo José Soto, viene dirigiendo el Chemo, viene dirigiendo Rivera, entonces eso da señal de que estamos avanzando. Tenemos que comenzar a ganar espacio. Claro, tienen que dar espacio a los técnicos, como tú lo acabas de decir. En Argentina están todos los que dejaron de jugar y ya están dirigiendo. Sí. Dirige Gago, dirige Ibarra, dirige Palermo. O sea, entonces, no tienen que estar viejitos para que recién le den
un equipo a uno. Yo no sé si ellos hablan por experiencia, es ser mayor de edad o ser, tener muchos años, o experiencia es ganar experiencia dirigiendo. Claro, tener equipo y que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya regular. Eso es la experiencia. Sí, esa es la experiencia. Eso es la experiencia. No vas a salir campeón. Si tú terminas de jugar y diriges y sales campeón, eso es fuerte. Yo creo que tú tienes que terminar de jugar, ir pasando, vas a que tener... Que tampoco no te la vas a no creer sea, que no. Sí, yo tengo la pólvora, no. No, igual no, vas a comenzar a claro, quemar etapas. Vas a quemar etapas sí. Y eso en ellos está, en creer en los proyectos, en creer en sostener proyectos, que es lo que no se sostiene aquí. No se sostenía de nuestros tiempos. ¿Te acuerdas cómo pasábamos, primo? No se sostiene aquí. O sea, yo realmente... Dos, tres partidos, chao. Vino, no es envidia, pero me alegra mucho que no avanzamos a pasos agigantados, pero sí... formamos parte de unos grupos de selección que dejaban mucho que desear. Sí, sí. Perdíamos tres partidos y enseguida ya estaban hablando que venga otro técnico. Sí. Y perdías otro partido y ya para allá cambiaba. Entonces, no tenían un plan a seguir. No había un plan a seguir. No había una manera o un modelo o una metodología que esté implantada en la federación, cosa que... hablando con Juan, contando un poco de diferencia, es lo que va a tratar de implementar desde la sub-15 hasta los mayores. Va a capacitar incluso su metodólogo, va a capacitar incluso a los técnicos que quieran seguir aprendiendo. Está abriendo un poco el abanico para que los técnicos podamos capacitarnos, seguir aprendiendo, seguir mejorando en base a una idea de lo que él piensa de lo que es el fútbol. Va a visitar a los clubes, a hablar con los técnicos y en lo que pueda ayudar y darle la mano, lo va a hacer. Porque al final necesitamos que todos crezcamos, que nuestro fútbol sea mucho más competitivo y no nos siga pasando que vamos a disputar torneos internacionales y estamos dando pena y nos está costando. Ahí quería llegar. Porque no se planifica. Lo que nosotros nos pasó con la selección tiene mucho mérito, pero no era la realidad de nuestro fútbol, ¿no? No era la realidad. Nunca ese buen momento nunca radió en nuestro torneo local. Nuestros equipos compiten acá cerquita, nomás Copa Libertadores, primera etapa o eliminatoria de Libertadores, y quedaban afuera enseguida. Eso era la realidad de nosotros. Sí, esa es la realidad. Esa es la realidad del fútbol. Entonces los chicos hicieron un esfuerzo muy grande y no siendo titulares, muchos en sus equipos venían y jugaban bien. Poniéndose la camiseta nacional, se transformaban. Eso te tenía que terminar en cualquier momento. Y eso sí hay que reconocerle un mérito de Ricardo, ¿no? Claro. De haberle ganado el coco, ¿no? Claro. De haberle dicho, ustedes tienen capacidad, ustedes pueden jugar igual contra cualquiera. Con un poco de orden, con un poco de sacrificio, pero lo pueden hacer. Entonces le gana el coco. Y uno se da cuenta que cada jugador que iba a la Viena, pasaba esa puerta, se transformaba. Ya era otro. Claro. Rendía mucho más que sus equipos. Sí. Entonces, ese sí hay que reconocer, es un mérito de Ricardo haberle comido, entre comillas, el coco, ¿no? Qué bueno. Pero necesitábamos que eso se traslade al torneo local. Al torneo local, eso... educar un poco, dar parámetros, y eso no tampoco se hizo, ¿no? 7 años claro. Y no se hizo. Y yo creo que ahora dicen todos que somos, te subes al bus. No, yo... ¿Quién es el encargado de limpiar la casa? Es uno de la casa. Sí, yo creo que él es la persona indicada que, como tú estás diciendo, tiene cosas claras, pautas para los equipos, para los directivos, para los técnicos. Sí, y cómo se tiene que trabajar. Para que mejore nuestro... Porque ahorita yo estaba viendo, pasamos al campeonato femenino, las chicas fueron a jugar una competencia ahí internacional y lamentable. Lamentable por la forma como habían ido también a competir. Sí. O sea, porque no hay una planificación, porque no hay una cultura tampoco. Fueron con un técnico que lo escogieron de la noche a la mañana, con respeto para el técnico. Entonces, ese respeto es el que yo me refiero. Yo no puedo ir así a la guerra con una cuchara y un tenedor. Ese técnico dijo, no, me pidieron nomás que... No, señor, respétese. Acá tiene que haber una idea técnica, qué es lo que quieren. Nosotros en este torneo pretendemos esto y en el siguiente ya vamos a ser protagonistas, qué sé yo. Fueron así, a presentarse. O sea, no hay una planificación de seguir trabajando seguramente con ese grupo, proyectándose el otro año. De repente ya regresaron y se disolvió. No, es que no tiene que pasar eso. Hay que seguir trabajando. Pero hay que también llevar a gente especializada de acuerdo a las categorías que cada quien maneja. O sea, yo no sé si el técnico era capacitado para poder manejar. Fue una emergencia, yo creo. Sí, yo estuve ahí, fue emergencia, no había técnico, entonces había que tapar entre comillas el hueco.
y ya la competencia estaba encima. Estaba encima. Entonces, es ahí entonces con que hay que replantear todo, ¿no? Es momento que hay que replantear todo, ¿no? De gente que maneja o que sabe un poco más de lo que... Porque es muy difícil también manejar un fútbol femenino, ¿no? Un claro. grupo de mujeres. Claro. El trato es distinto, ¿no? Cómo le hablas también es distinto. O sea, hay cosas que... Y los trabajos son muy distintos. Entonces, hay cosas ahí que ya tiene que ser un especialista en lo que es mujeres. O sea, eso todo eso yo creo que lo van a tener que manejar, ¿no? Dios quiera que se hagan las cosas bien. Estamos en un buen momento. Pero nada, primo, cambiando las cosas que la gente, pues, nos identifica más que nada, nosotros como futbolistas que hemos sido, pues, tú estás cercano ahorita a la federación, me dices, trabajando. ¿Cómo ves el futuro de nuestros chicos? ¿Estás involucrado con el campeonato de menores? ¿Ves chicos que van apareciendo? ¿Estás cercano a Alianza Lima? Con Alianza no tengo mucho contacto, ¿no? La verdad que no he tenido mucho contacto. Aparte, bueno, cuando hay gente que maneja el fútbol y cree que saben todo, y piensan, de repente piensan, digo yo, por acaso se estila de que los futbolistas, opacan, parece que lo opacaran a los directivos, ¿no? Yo quiero tener protagonismo y me parece que pasa eso en Alianza, ¿no? Porque no hay esa idea de realmente transmitir lo que el sentimiento de lo que es Alianza Lima, ¿no? Claro, la esencia, ¿no? Eso es lo que se extraña. Y eso se ha dejado de lado, ¿no? Se extraña, por eso, ¿no? Siempre digo que si el Cholo Castillo estuviera vivo, yo creo que se volvería a morir. Las cosas que ven, ¿no? Las sí, cosas es que lamentable ven, cómo se trabaja, que ¿no? cuando siempre había esa identidad de que ver a exfutbolistas, gente de renombre, pues que ha puesto en alto el nombre de esa institución, trabajando ahí, formando chicos, hoy no se ven. Sí, no se les ve. A ver cómo gana un chico el amor a la camiseta si no sabe de la historia de lo que es Alianza Lima, ¿no? Claro. O sea, esas cosas de la historia. Entonces, ¿cómo se tiene ese apego al club y se vuelve hincha y busca lo mejor para el club y de claro. repente no da el 100, sino él da el 120, 150%? Si no le transmites lo que claro, es. Claro, lo que significa. Lo que ¿no? significa al club. Claro, ¿no? Eso pasa, por eso. No solamente en Alianza, yo en digo todos en los todos los clubes. Todos los clubes. Todos porque los clubes, no quiero tocar fibras, pero cuando a Juan Jayo le dicen, mira, hay esta posibilidad de que te vayas a jugar a tal equipo, lo pensó dos veces, sí, porque primero piensa en su claro. institución. Claro, yo claro. soy Alianza, no me voy. Sí, sí, sí. Hoy día a un chico le tiran una oferta que es magnífica, magnífica, que la tiene que tomar porque es su futuro. Pero no lo piensa dos veces, enseguida se va. Sí, seguro. Por ¿no es cierto? Digo, no, y no hay esa. No hay la identidad. No hay identidad, pues, ¿no? No, porque dice, no me voy por todo lo que yo siento por esta camiseta, lo voy pienso. A terminar de me formarme, voy a terminar claro. de formarme, quiero dejarle algo más al club, quiero hacer esto, O sea, quiero debutar y después irme. O sea, hay cosas, ¿no? Que la historia misma te da para que puedas ayudar a que el jugador se sienta muy identificado con la camiseta, ¿no? Y eso se ha perdido, no hay identificación con las camisetas, ¿no? Sí, sí, qué pena, ¿no? Qué pena. Yo he sido formado en Sport Boys y yo por ponerme la camiseta no me importaba que haya hambre que la camiseta esté rota. Yo soñaba con debutar con esta camiseta. Pues, imagínate con el tiempo que jugábamos, la precariedad que había de entrenamiento e incluso de dinero y todo lo demás. Que a veces, un poco antes de que se formó la gremación, si quieres te pagaban, si no. Claro, y tú pero, sales a jugar. Pero uno iba feliz, porque se sentía feliz dentro de su casa, de su segunda casa. Sí. Ibas y te olvidabas de todos los problemas, te olvidabas si te pagaban o no te pagaban, sí. y estabas feliz. Entonces, esa identidad, ese amor de querer estar todo el día en el estadio, porque uno le gustaba todo el día, claro. uno pasaba a la puerta, entrabas al vestuario y ya te olvidaste de todo el problema y todo era broma y todo. Todos nos reíamos sí, y todos la pasábamos bien, todos trabajábamos, entrenábamos, nos quedábamos haciendo sobremesa en la cancha, hablábamos, todo y salíamos tarde. Y había alguien diferente, ¿no es cierto? Alguien que había pasado esa situación, te encontrabas con un, en el caso de ustedes, con un César Cueto. Sí, te encontrabas imagínate. Con un, qué sé yo, Teófilo Cubilla. Sí, imagínate. Entonces, imagínate, eso ¿no? es el agregado que está faltando. Que un chico salga y se cruce con un Valdir Sáenz, con un Jayo, con un Canco Rodríguez, chicos de nuestras épocas, ¿no? Yo hablo
en primera persona, y sé que los compañeros que hemos convivido en ese entonces, nosotros hemos tenido la suerte de tener a César cerca, ¿no? A César Cueto cerca. Tú lo conoces, muy aparte de lo extraordinario, gran jugador que es y todas esas cosas, el ser humano que es... El ser humano... Es impagable, o sea... Claro. Y yo siempre he dicho que hemos aprendido mucho de César, ¿no? Porque siempre está llano a... Nos quedamos, nos sentábamos y a él le gustaba conversar, hablar de sus historias, darnos algunos consejos, enseñarnos a patear, o sea, ya no a entregar toda su sapiencia, sí, para que tú puedas mejorar. Mejorar. Entonces, sí, nosotros lo hemos gozado. Y hoy en día no se goza eso. Eso no, y eso es un... Qué tremenda pérdida, ¿no? Teniéndolo tan cerca. Así es. Teniéndolo tan cerca. Sí. Yo digo, pérdida, ¿no? Cuando me tocó a mí, te cuento, me tocó estar en las selecciones menores. No teníamos lo que tiene hoy día, sí, la, sí, federación. No, hoy en día es... Nosotros entrenamos en el Colegio San Agustín. Uh-huh. Y no terminamos de entrenar y yo veía pasar a Charles y yo corriendo. Y veía pasar a Juan Carlos Solís, a Percy Roja, a Héctor Chumpitaz. Era lo máximo, era para lo mí. Máximo, ver, claro, pasar a Guillermo La Rosa, yo era un loco. Claro, claro. Hoy los chicos no ven pasar a nadie que hayan vestido. No, no, escúchame, si te ven... No te identifican. No te identifican, no te saludan. Sí, ¿no? Muchos no saludan. La formación. Entonces, pues te digo, es la formación. La formación. ¿Qué información le das? Porque el que lo está formando tiene un celo con el que jugó. ¿Cuál es la historia que le cuenta? ¿No? ¿Qué historia le estás contando? Entonces, sí, sí, sí. Yo he visto. Yo, a Dios gracias, desde mi punto, no frecuento mucho los sitios de donde sí, porque yo soy un... tuve la dicha de poder jugar, me siento feliz y ya, no más, pero sí, sí, yo creo que personas que se les puede sacar mucho más. Sí, 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 seguro. Cuando veo partidos, sí, de fútbol a nivel profesional o a nivel de menores, veo los chicos con mucha dificultad para marcar, mucha dificultad para perfilarse. Digo, y teniéndolo tan cerca, a los mejores defensores, a los mejores volantes, a los mejores, sí, delanteros. Es un tema de formación. Y no, ¿no? Le sacan no le sacas el mayor provecho. Entonces, por eso que, ¿sí?, yo sigo pensando que aquí el futbolista peruano debuta muy tarde, ¿no? ¿Sí? Su crecimiento es muy tarde, explota muy tarde. Salvo casos así, el caso de Jefferson, que el chico que tenía talento, claro, y a los 17 años volaba. Volaba. Después tú ves a los otros están debutando a los 20, 23. Tarde, está tarde. Quispe juega mucho y mira, ¿a qué edad ha debutado? 22, creo que tiene. Claro, está chico. Tarde, está tarde. Mira, sí, sí, sí. Y le llaman chiquillo, le llaman. Chivolo, sí, de juvenil. Y ya tiene que... ¿Tiene no, 22? Y eso... Yo y no sé y si en tú, Argentina están debutando 18. Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo. En nuestro tiempo debutabas pues porque tú... Porque tenías talento. Tenías talento porque estabas... Sí, sí, no, tú mismo sí, te estabas haciendo un así lugar. Es, pero es, después empezaron a los chicos a ponerle las categorías y a decir que vas a reserva y que tienen que jugar y en las reserva. Bolsas. Y comenzaron las bolsas de minutos. Tú jugabas porque eras bueno. Y era obligación. ¿No es cierto? Tú juegas porque eres bueno. Sí, sí, tú empezaste a destacar. Así es. Y por más que esté adelante tuyo, no sé es, quién estaba, sí, pero sí, tú sí, empezaste a aparecer y abre que voy. Así es, así es, así es. O sea... No, no hubo bolsa de minutos que te dé la posibilidad de ir alternando, que te miras a una convocatoria, no. Nada, nada. No, 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 no. Hoy en día sigo pensando que los chicos tienen mayores posibilidades de debutar sin terminar de ser formados. Porque claro, ¿qué hacen a los chicos? A ver, los clubes grandes son los que mejores tienen, no, los de la capital los que mejores tienen menores. ¿Qué hacen? Los que no, los mandan a provincia para que debuten. De repente no están bien formados y están debutando. Y van debutando. Por terminan de usarlos para la bolsa. Para la bolsa. Y listo, ya, se queda ahí. Se quedó ahí porque no terminó la no formación. No terminó la formación, ya no les sirve, sí, ya no lo pueden utilizar. Sí. Entonces, ¿qué pasan los chicos? Se van a ir a Copa Perú, ligas, o sea, a rebuscársela. ¿Me entiendes? Y eso hay que cambiar. No, ¿no? Es esa la política idea. Hay que cambiar. Hay que... O haces un torneo también hasta sub-20, sub-23, que les des la posibilidad que se sigan terminando de formar para poder que tengan en movimiento, ¿no? Que tengan competencia. Si no, los chicos se van perdiendo. Se van desanimando. Las categorías se van desanimando. Esas categorías que yo trabajo mucho en Copas Federativas y cada año van anulando una categoría. Y tú sabes, la cantidad de niños que se quedan en el aire, claro. Claro, y esa ilusión se le va. Se va. Por el fútbol se le va yendo. Y después no saben qué hacer muchos chicos. Claro. Porque muchos, lamentablemente, porque viene también de los padres, están
apostándolo, chicos, diciendo que ellos le va a salvar la vida. Sí, sí. Cuando sí. ellos son los mayores, que ellos tienen que primeramente educar y mantener a Liga. Sí, no, y, ellos están apostando que ellos quieren que le salve la vida. Y que no solamente el fútbol es lo que les va a cambiar la vida. Sí. O sea, no, ellos tienen que abrir el panorama al, claro, chico. Estudiar. Lucha, estudia, que te gusta, hay otras posibilidades, hay otra manera de ganarse la vida, hay otra cosa. No jugarás seguramente profesional, bueno, jugarás a amateur y seguirás practicando el fútbol, pero tienes tu profesión. Sí, y esas son las cosas que hay que educar desde niño. Tú ves que van los chicos a las van a las escuelas de fútbol sin querer. Sin querer. Los padres lo llevan a la prepo. A la prepo. Porque ellos quieren que sean futbolistas, porque quieren que les salve la vida. Claro, yo tengo primo. Lamentablemente. Tenía unos chicos. Un día viene una señora y me dice: profe, yo creo que mi hijo juegue fútbol. Tráigalo, señor. ¿Qué edad tiene su hijo? Tantos años. Ok. Lo trajo el lunes, primo. El día martes me dice: ¿y cómo ve a mi niño? Bien, señora, ahí está el chico andando. El día miércoles me vuelve a preguntar. El día jueves, ¿usted cree que es un maíz de porcol que lo metes y revienta? Claro. Le digo: señora, yo no creo que usted al profesor de matemáticas, cuando lo escribe, todos los días le pregunte cómo va el niño. Claro. Usted pregunta más en el fútbol que en la escuela. En la escuela. Hágale más seguimiento a su hijo en la escuela que en el fútbol. Claro. Déjalo que aquí el se desarrolle. El chico acaba de desarrollar tranquilamente. Hasta cuando tenga que desarrollarse, ya está. Pero la señora, y todos los días, ¿y cómo lo ve? Lo veo igualito. ¿Cómo lo ve usted en su casa? ¿Le falta un ojo? No, está igualito. Yo también lo veo igual. Déjelo. Pero es así. Quieren resolver, ¿no? Y que rápido ya tengan la posibilidad de ganar dinero. No, y se está perdiendo eso. Entonces, y que disfruten. Claro, porque lo comienzan a exigir, le comienzan a presionar y de afuera gritan: no, tú no haces esto, no le des pase, tú haces todo esto. Tú tienes que hacerlo todo. Y no saben lo que el técnico le trabaja toda la semana. Claro. El técnico le dice que haga esto, que marca, que ya lo están confundiendo y esto, o sea, el chico no sabe qué hacer. Y en esa presión, de repente, digo, o sea, que no quiero se más. Se cansa, ¿listo? Explota, porque el técnico me pide una cosa y mi papá me pide otra. No quiero más. Papá, ¿sabe qué? Juega tú. No quiero más, claro, no quiero más. Sí, verdad. Y eso hay un montón de casos, o sea. Pero bueno, son las cosas que hay que cambiar. Lamentablemente hay que pelear contra todo eso. Ese tipo de sistema de los padres que quieren que los hijos se les salve la vida. Lamentablemente, bueno, vivimos en un país donde hay mucha informalidad, hay mucha necesidad a todo nivel, y más de repente en los conos, donde no la necesidad es tan alta que quieren que los chicos, como el lugar, no tienen que jugar fútbol y que ellos son los que tienen que ayudarnos y tal. No es responsabilidad del niño, el niño tiene que divertirse. Claro. Hasta donde sea, y después verá qué camino va a seguir. Es lo que quiere, sí. Y la responsabilidad son los padres, los mayores, si no, no tengas hijos. Sí, totalmente de acuerdo, mismo. Una charla bastante enriquecedora, realmente. Pasemos nuevamente a lo nuestro, ¿no? Nos hemos enterado ahora de las cosas que estás haciendo, pero también yo me acuerdo cuando nosotros compartimos camerino, tú eres muy amante de la buena música. Sí. ¿Sigues con ello o ya no? Sí, bueno, siempre uno atrae lo que es la música. Tengo las cajas. ¿Tú eres coleccionista de en música? Realidad, muchos no creen que soy coleccionista, sino que compraba la música que me gustaba. Que te gustaba. Y sin querer uno va viendo, bueno, yo tengo una pared llena de entre audios y videos y bueno, los cassettes primero, ¿no? Los VHS que estaban, después los DVD y te vas acomodando y ya hoy en día todo está en redes. Ya está, imagínate. Sí, pues, ya todo lo tienes ahí. Pero te queda, ojo, ¿no? Pero hay cosas así inéditas que no la encuentras. No la encuentras. Entonces yo, a ver, como ya ocupa espacio, ¿qué hice? Agarré, metí todo en cajas y todo, lo tengo guardado. Guardadito. O sea, guardado. O sea, lindo, eso es muy propio. Entonces, cada vez que me acuerdo, sacas esa ahí. Lo meto y escucho un rato, ¿no? O sea, claro. Es eso, ¿no? Todos es sabemos, así, primo, de tu hinchaje por Alianza Lima. Tú eres nacido en Alianza Lima. Uh-huh. Pero hoy día, como están las cosas, el dinero es el que manda, toda la vida mandó el dinero en el deporte, en el fútbol. Hoy día viene, un catarí y compra, se le da la gana y te compra a Jairo Legario. Y dice: Jairo, te compro tu pase y tú pasas a mano del catarí. Y el catarí termina siendo dueño del club universitario. ¿Cómo asumirías una situación así tú? Complicado, mira, voy a contar algo ahí de hace mucho que me pasó con Roberto Martínez, ¿no? Uh-huh. Cuando vivía por acá por Surco,
vivía cerca de donde vivía Roberto, ¿no? Y una noche, bueno, él siempre lo veía pasar yo, ¿no? Y una noche me toca la puerta, ¿no? Casi comenzando el año. Y agarra y me pregunta, Juan, me dice, vengo de parte de Eduardo González, ¿no? Era presidente de universitario. Y me dice, me dice Alfredo que te gustaría ir a Alianza. A la U. A la U, perdón. ¿Te gustaría ir a la U? Le digo, me estás bromeando, le digo, Roberto, ¿no? Me dice, no, 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 estás hablando en serio, ¿te gustaría ir a la U? Bueno, vamos a, yo te respondo así. Si viene Alianza y te hubiese dicho a ti cuando jugabas, ¿vas a Alianza? ¿Irías? Le digo. Yo le, ¿no? Le dice, no, yo no iría. Le digo, mira, lamentablemente mi apellido está muy ligado con Alianza, le digo, ¿no? Porque he tenido un tío legal, he sido mi tío abuelo y todo lo demás, mi apellido está muy ligado con Alianza, le digo, ¿no? Le digo, yo lo veo imposible. Yo lo veo imposible, no le dije... No, no jugaría. No, no. Pero no descartar. Pero yo lo veía un poco imposible, le dije, ¿no? Estoy muy, muy identificado con Alianza, le digo. Y yo no me veo en esa situación, le digo. Pero dile a Alfredo que muchas gracias por pensar en mí. Y lamentablemente, cuando vino un catarí, bueno, habrá que revelarse, ¿no? Habrá que revelarse para ¿verdad? Poder... No, porque hoy en día, sí, hoy en día ellos sí, no son mitad de nadie. Y tienen la moneda, sí, ¿viste? Sí, que pasan de un lado a otro. Sí, claro. Nos terminan rompiendo nuestro esquema, claro. ¿No? Sí, o sea, dice, sí, se identificado toda la vida con esta institución. Hay tanto y sí, tiene claro, que venir porque claro. Es la que manda, ¿no? Sí, lamentablemente. Lamentablemente hemos pasado los deportistas a depender... del dinero. Sí, ¿no? Sí, ya no es el hinchaje, ya no es el esto, pero... Sí, ¿no? Lamentablemente es así hoy en día, ¿no? Tú sabes que hoy el fútbol está manejando grandes cantidades cifras, de dinero, ¿no? que uno ni sabe cuánto dinero. Hablando un poquito generar, ¿no? del caso de Valera, ¿no? O sea, un chico que hace 3 años ganaba 1,000 soles jugando fútbol playa. Mira. Y era eventual, nomás no era que todo no el año. No siempre. Aparece en Yacuabamba ganando algo de 1,500, 2,000 soles, algo por ahí. Y hace una buena campaña y va a Universitario y está ganando entre 6 y 7, no sé, más o menos por ahí. Y se le aparece la luz. Imagínate. Con 26 años, creo que era 26, 27 sí. años, creo que tiene. Es una. ¿Cómo le puedes decir al chico, no agarres esa posibilidad? Claro. Si se está salvando la vida, se hace después de haber pasado 3 años. Claro, claro. Hace 3 años ganaba 1,000 soles y va a ir a ganar $70,000. Dime tú. Oye, ¿qué? ¿Cómo? O sea, hay que entenderlo. Y me dice que soy malo. No les puedes y que decir no quiero. Que no, y que no, no quiero. Había que tratar un poquito, creo yo, ¿no? O sea, no estoy ahí, pero creo que había que arropar un poquito ese tema para que no salte tanto la luz y no haya este tipo de problemas, claro, creo yo. ¿No? Fue mal llevado el tema. Creo ¿no? yo, porque creo yo. No, estoy de afuera, el club, no lo tengo el claro. El club también tuvo que ver... Que ser inteligente para no verse perjudicado. Porque en el fondo el club pudo sacar, bueno, ha sacado buenas... ¿no? Pero te quedas debilitado en lo deportivo. Pero tenía que haberlo previsto antes. Previsto antes cuando se manejaba que había posibilidad. Mira, y sin querer regresamos a lo que hemos hablado de lo importante que son las canteras en los equipos. Sí. Para que cuando tenga que irse una persona, no pase esto. No pase eso. Sí, haya sí, un sí. chico ahí Hay esperando chico la oportunidad. Ahí. Nosotros cuánto estábamos esperando que se vaya. Tú querías que se vaya el que estaba delante tuyo. Claro, claro. Que le vaya bien. No, ojalá que te lo vendan para yo poder jugar. Tener la posibilidad de estar un poquito pero más... Pero hoy día, hasta que están rogando que no se vaya, porque atrás no hay nadie. No hay nadie. Sí, sí, claro. Entonces, claro. No se está trabajando bien. Claro, claro. No se está trabajando bien. También claro. De pucha que... Y bueno, mira cómo es nuestro fútbol. Y otra de las cosas que uno se pone a pensar, ¿no? ¿Cómo nuestro fútbol es tan bajo que el mejor jugador del campeonato, que es Christopher González, en vez de irse a un país más competitivo, se va también a Arabia por allá? O sea, el dinero bien, pero siendo el mejor jugador de nuestro campeonato, sí. Se tiene que ir a Arabia en vez de que lo vean, digamos, de España, de Argentina, Portugal, un fútbol más, ¿no? más competitivo. Sí, sí. Vaya a seguir creciendo. Yo he conversado mucho y decía, me hubiera gustado que nuestro deportista, porque hablo cuando me tocó en los 90, fui parte de verte jugar a ti en Europa, al Chemo, a Percy, a Juan...
Entonces, qué lindo cuando ustedes nos representaban en esas ligas importantísimas. Aún así, faltándonos participar en un mundial, porque merecían ustedes por lo que representaban, porque significa el chorri, si se me pasa. Entonces, jugadores de muy buen nivel, lamentablemente no pudimos coincidir con 15, con 20 de ese nivel para poder llegar a jugar un mundial. Pero jugaron en mejores ligas. Estos chicos fueron al mundial y no han sido mejores ubicados. No. Los representantes y eso es algo, raro, ¿no? Y eso es algo raro. Priorizaron, o sea, lo económico. Ese es un poco el tema. Me encantaría verlo jugado a este chico Carrillo, que creo que tiene todas las condiciones para jugar en España, en Italia y en Inglaterra. Jugó en Inglaterra, iba a jugar en Inglaterra, pero es un mejor equipo, ¿no? Entonces, como lo hizo Claudio, como lo hiciste tú, como digo, como lo hizo Chemo. Eso era el nivel que manejaban diferente a los que nos quedamos acá. Claro, esas son las cosas que hay que buscar que cambiar, ¿no? Que las personas que vengan a mirar jugadores no sean de esos países. De Asia, de esos sitios de allá, ¿no? Que sean del un fútbol competitivo, de Europa, de Argentina, seguir muy lejos de Brasil. Y de los grandes equipos, y de ahí sigan dando el salto más allá y vayan a un fútbol y que sigan creciendo, porque eso es lo que necesitamos, que el jugador compita a alto nivel para que después venga y pueda armar. Pasó ahorita, cuando nos tocó el repechaje, cuando empezaron a hablar los chicos de Australia, decían pues que los jugadores peruanos no jugaban en ligas sin nivel. Ahí fue que utilizaron eso. Eso es un poco también que... Y ellos jugaban en las mejores ligas. Claro. La segunda de Inglaterra, la segunda de Escocia. Más alta que lo de Asia. Sí, por supuesto. Entonces, por supuesto. Fue lo que al final le dio la razón. Sí. Y al final cuenta, ese nivel cuenta para la clasificatoria. Por supuesto que cuenta, porque estás en otro nivel, en otro ritmo y todo lo demás. O sea, y cuando se juegan este tipo de partidos, que creo yo que era un solo partido, yo cuando dijeron que era un solo partido, dije... vamos a sufrir, nos va a costar clasificar porque es un solo partido. Es un solo partido. Cuando ves ida y vuelta te da la posibilidad de replantear aquí. Claro, de mejorar, de conocer. Y cuando es un solo partido dije, no va a costar, dije yo. Hablaba con amigos, incluso con Percy en un momento lo hablamos, le digo, Nera, no va a costar porque es un solo partido, ellos están más acostumbrados a jugar a esos tipos de partidos de 90 minutos, tienen más experiencia, juegan en ligas más competitivas, es el calor para ellos normal, o sea, hay varias cosas. Su partido de descarte del anterior ya no habían jugado, venían en eso. Sí, en otro ritmo y otro, o sea, y nosotros fuimos muy light, creo yo. Regresamos, primito. Qué gusto. Vamos a hablar un poquito de tu experiencia como futbolista. Tuviste un paso muy, 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 muy bueno en el fútbol argentino que te valió para poder cruzar el charco y jugar en Europa. Cuéntanos esas experiencias que para los jóvenes y para todas las personas que estamos en el fútbol, pues, nos sirven, ¿no? Sí, claro. Con golazo incluido. Sí. Bueno, he tenido la suerte, bueno, a veces uno dice suerte, pero también el esfuerzo, ¿no?, que uno hace también a veces para abrirse camino, ¿no? Yo debuté en Alianza en el año 90 con 17 años y esa transición, ¿no?, del 90 al 93 cuando ya comienzo a jugar, 92 era titular y me lesioné y no jugué la última parte del año y en 93 ya fui titular, ¿no?, desde ahí. No, cuando debuté en el 90 jugué dos, tres partidos, en el 91 fui igual tres, cuatro partidos, pero entrenaba ya con el primer equipo, ¿no? Y en el 92 ya cuando llega Rubén me hace jugar un poco más y en el 93 ya era titular, ¿no? Y uno va quemando etapas, uno va creciendo, va analizando.
y como veníamos, había una mochila grande, ¿no? En Alianza de muchos años de no campeonar y de tantas cosas, que lo que veníamos de abajo había que cargarla, ¿no? ¿Sabes? Porque claro, te la tiran, siempre pagabas con el pasado, ¿no? Claro, te tiran la mochila y había que cargar. Entonces, como en el 93 sobre todo fue el grupo este que todos éramos menores, porque solamente estaba, llegó Pepe de Muni, Pepe Soto, llegó Washington Aires, un uruguayo, y después a mitad de año llega Jacinto Espinosa, ¿no? Jacinto Espinosa, el arquero. Después todos éramos abajo, Canco, había un jugador menores, o sea, todos habían jugado menores. Basombrío, Waldir, Canco, Darío, Marco Valencia, Fran también estaba, ya sé que venía ya venía de Guaral. Venía de Guaral, pero ya venía un par de años atrás, del 91, 92 creo que yo, Juan, de Fran. Mágico. O sea, todos éramos menores, pues, todos nos conocíamos, Peluca, Aldo Cadero, o sea, todos nos conocíamos, ¿no? Es ahí donde sale el apellido de los nuevos potrillos, entre comillas, que nos pusieron. Y era bacán porque todos nos conocíamos, nos bromeábamos, las pasábamos. Pucha, que... Pues, por eso te decía hace un rato, ¿no? Uno decía, a veces uno no nos pagaba, pero uno estaba ahí feliz, porque era feliz. Era feliz, estás en tu casa, era feliz. Te bromeas hasta con el que abría la puerta, te recibía siempre con una sonrisa, a pesar que no le pagaban tampoco al de la puerta, imagínate. Y te abría con una sonrisa la puerta, nunca de mal gesto. O sea uno recuerda todas esas cosas, ¿no? De toda esa gente que te hace siempre el estadio o la vida del fútbol de donde tú has nacido mucho más cómoda, ¿no? A don Fernando, uno que ya no trabaja en el club, pues ya por la edad, pero... Don Fernando, que siempre estaba atento, la tía Esther, bueno, que ya no está, que en paz descanse. O sea, toda esa gente, la tía Chabela, que también se... Entonces, y después vienen sus hijas, ¿no? La China, ¿no? Gloria y todos, ¿no? Y siempre están con una sonrisa, pues, ¿no? Siempre están, viejo, necesito un café, y el viejo al toque te da tu café, te lo lleva a tu cuarto, o sea, te atiende como si estuvieras en tu casa. Ese cariño es impagable, pues, ¿no? Es imborrable, ¿no? Y esas son las cosas que uno rescata siempre, ¿no? De todas las personas que son los que sostienen el club. Claro. Que son las verdaderas personas que... Y eso te marca, que te identifica, ¿no? Que te identifica. Ese y que... Ese trabajador que te hace, pucha, que te hace dar ganas. Claro. Que llora, que tú pasabas y el equipo perdió y lo ves llorando ahí en la esquinita. El otro es. Pero después se secan y te están teniendo con una sonrisa, claro, a pesar de su tristeza. Claro. Entonces, pucha, uno... ¿Cómo no vas a identificarte? ¿Cómo no vas a identificarte con tu club? Con toda esa gente, ¿no? Entonces, uno va evolucionando, va avanzando. Y me toca en el 99, mira, ¿y cómo es? En el 99 yo me voy a la pretemporada con Alianza Huaraz, sin contrato. Y decía, pues qué raro que no hagan contrato, decía. Entonces todos tenían contrato en Huaraz y cuando hablo con Pío Dalga, me dice, no, tranquilo, que ya te lo voy a hacer con él. Bueno, ya listo, yo voy a no había confianza, bueno. Pasó una semana y yo, coge, ¿y el contrato? Después. O sea, después, claro, después comienzan, claro, comillas, a pesetearte y esto, ¿no? O sea, claro. Qué raro. Y en eso me llama Carlos Delgado, pues, ¿no? Me dice, Juan, hay una posibilidad para irnos a Argentina. Ya, ¿cómo es? Ya, las condiciones son estas, pero tienen problema de promedio y de descenso. Vamos, no hay problema, vamos a jugárnoslas, pues, o sea, si no voy a medirme en una liga donde es competitiva, ¿dónde me voy a medir, Leo? No hay que ir, pues, vamos. Pero vamos, Leo, o sea, yo creo en mí, o sea, yo decía, yo creo en mí, yo creo que puedo rendir, así que vamos nomás, Leo. Mira que está peleando el descenso. Y le digo, o sea, ¿cuál es el problema? No pasa nada, le digo, o sea, si se desciende, se desciende, o sea, ¿cuál es el problema? Pero la cosa es medirte, estar ahí, y demostrar trabajo, sacrificio, y ver, claro, y que uno quiere sobresalir, sobre todo. Quiere salir y todo lo demás. Listo, entonces, agarra, espérate. Entonces, esperando un día más a los directivos a ver si me hacían el contrato. Me regresé la pretemporada. ¿De Huaraz? Sí, no terminaba la pretemporada.
ya saca los pasajes, no vamos. No tengo contrato. Sí, estás. Cuando estoy subiendo al avión, suena mi teléfono y me dan, oye, el contrato. Me estoy yendo a Argentina. Le dije, esperé más de 10 días en la pretemporada y nunca me llamaron. Le digo, o sea, espera, todos tienen contrato. Y yo, no, yo me estoy yendo a Argentina. Y me fui a Argentina. ¿Y cómo quedó la relación con ellos? Y, no, bien. Porque no era mi culpa, era culpa de ellos. O sea, y, pero al final yo le digo, ya, yo llegué allá, cuando yo llegué allá, como le caí también al presidente y esto y esos primeros meses no fue bien, que él hace uso de una compra del 40% del pase, es ahí donde yo le digo, ya, pero hay que darle Alianza a algo, le digo, ¿no? Porque yo me he formado ahí, yo quiero que le caiga algo ahí, no sé cómo es la formación y promoción, sí, pero aparte hay que darle un poco más y todo lo demás. Y como don Ángel Mavichino es muy buena gente, que era el presidente de Unión, y, ya, Juan, no, sí, no, es un club donde yo quiero y, o sea, hay que darle algo más de plata. Entonces ellos desembolsaron para dejarle Alianza, porque ellos si quisieran... No les correspondía nada. Nada, si no les corresponde nada. Y dejaron guita, pues, ¿no? Le dejaron plata. Y bueno, me fue bastante bien ahí, tuve 2 años, empecé a jugar. Ya en el segundo año, ya con Neri Pumpido, que era el que nos dirigía. Imagínate, uno comienza a conocer gente, ¿no? Otra persona que había sido que campeón mundial. La habías visto por televisión, campeón viendo mundial, mundial, claro. O sea, campeón mundial, y decía, oye, yo decía, ¿este qué hace aquí? O sea, un equipo, ¿no? De provincia, claro. Entre comillas, chico y todo lo demás. Y él era de la zona, él también había jugado ahí en Unión. Entonces, ¿no? Y él se encargaba de las menores, todo lo que era menores. Y cuando sacan a JJ López, que había jugado en River, libre, claro, y todo lo demás, ¿eh? El Churro López. Y va Neri Pumpido. Ahí te vas conociendo, nos hicimos muy amigos con Neri, de vez en cuando a veces me llama. Y bueno, ahí viene la anécdota del gol con River, ¿no? Nosotros éramos un equipo que, o sea, dentro de todo le hacemos pelea a todo, ¿no? Con Neri Pumpido, ¿ya? Pues había jugadores un poco de experiencia también. Estaba Pacet. Yo creo que estaba Caricari, ¿no? ¿O no? Caricari Noriega, que después viene a Cristal. Claro. Pacet, bueno, teníamos a Darío Cabrol, que era la figura, el 10. En algún momento estuvo Roberto Trota. Trota, había jugado en la Roma, Italia, claro. O sea... San Lorenzo, Vélez, River, Vélez, ¿no? River, o sea... Sí. O sea, había jugadores y después tenían cantera. Neri no tenía miedo de meter a los chicos. Yo decía, pues, pero en Perú tienen un poquito de temor, pues, ¿no? Pero acá no juega. O no, juegas, los chicos, juegas. Los chicos de menores de Argentina es otra cosa, ¿no? Y siendo un equipo chico, juegas, compadre. Haz listo, para adelante. Ah, vamos, justo me tocó hacer este gol con la selección. Yo hice un gol con Chile en la segunda fecha, ¿no? Hago un gol ahí. Yo tenía que de ahí nomás me fui a Argentina, pues jugábamos en la siguiente fecha. Me fui a Argentina, el día lunes empieza el entrenamiento y ahí Neri comienza, pues no, siempre íbamos temprano a tomar mate y masita, ya estábamos ahí sentados así, había una mesita y varias citas ahí. Y me dice, che, Nero, me dice, tú en Perú nomás haces gol y tanta cosa y tal, ¿no? Comenzando a molestar, ¿no? Neri, le digo, acá no había oportunidad de patear, pues, le decía, ¿no? No, Perú nada más, ¿cuándo tiene más de un año aquí? No hace ni un gol y tanta cosa y tal. Y entonces yo agarro y le digo, ya el fin de semana, pero yo no sabía con quién jugábamos. Sí. Ya el fin de semana hago un gol, pero si hago un gol, tú pagas una parrilla y ya, pero si no hago, ya, pues ya pago yo. Ya el fin de semana un gol, ya listo, el fin de semana, hago un golpe. Yo no sabía ni con quién jugaba. Entonces uno entrenaba nomás, pero ya el día miércoles, que comienza a hacer táctico y fútbol, ya comienza a preguntar, ¿con quién jugamos? Para saber a quién marcas, ¿no? Para mirar a ver quién te tocaba marcar. Y mi compañero me dice, con River. ¿Ok? Con River. Y ustedes me han dejado apostar con Neri y le digo, contra River no llegamos ni al arco a veces. O sea, malo. Y River era el River que iba primero, no le ganaba a nadie. No había estaba perdido, invicto. No, invicto. Yo me acuerdo. Ni un partido había perdido. Vamos, jugamos, comenzamos. Pues, equipo chico, el Monumental, de mitad de cancha, ahí sosteníamos ahí un poco. Tal. Entonces, como nosotros atacábamos poco, Tito Bonanno siempre andaba en el punto penal y el área grande. Ahí se movía, ¿no? Siempre ahí afuera.
Entonces yo le decía a Cabrol, que era el 10, le digo, Darío, yo siempre buscaba, cada vez que me la daban, buscaba que descargara, dársela a él, al que sabe, ¿no? Claro. Uno siempre, dársela al que sabe. Al que sabe, lo decían, ¿no? Resuelve tú. Entonces siempre se la daba a él y yo le digo, Darío, te la voy a dar, gira y pégale, que Tito está en el borde del área grande siempre. Sí, ya. Entonces cuando se la daba, pero cuando se la daba siempre le caían a él, pues, claro, porque era el más pensante, le caían. Hay una que recibo la pelota del marcador izquierdo, del Changuito Cárdenas, la recibo ahí por el medio de la luna, en el medio campo, ahí, ya en campo de ellos. Doy un toquecito, pero levanto la mirada para ver, para descargar con Cabrol, ¿no? Y esas fracciones de segundo que piensa, dijo, y como lo veo marcado, dijo, no. Yo dije, si levanto la mirada se va a dar cuenta. Entonces yo, sin levantar la mirada, agarro y le pego. Pero le agarré también que la pelota salió así, porque si yo la agarro un poco llovida, llega. Y la pelota salió así recta. Entonces, cuando la agarro y la agarro bien, ya cuando Tito quiere reaccionar, ya estaba. Ya no llegó. Pues ya ha saltado y no ha llegado. O sea, la pelota ha ido tan rápido que... Entonces, por eso yo en el gol, yo giro y lo volteo y le hice... A Neri, a Pumpillo. Claro. Y en la cámara sale un poco que se ríe y esto, mueve la cabeza y esto, ¿no? Pero sí, no, fueron dos años, yo pido, para mí creo, fueron dos años maravillosos. Creo que caí muy bien de mi forma de jugar, cayó muy bien de lo que era el fútbol argentino. El fútbol argentino. Que había que guerrear, que había que correr, y meter, ¿no? Claro, le gusta eso. Le gusta, ¿no? Es la esencia de ese fútbol. La esencia del fútbol argentino es meter. Eso, le gusta meter y todo. Por eso van y juegan en todos sitios, ¿sabes? Sí, por eso que se adaptan a todos lados. Ellos se pueden equivocar en un pase, pero tienes que meter. No, ellos se sacan la mano, ¿no? Y entonces, y justo también Gualdir hizo gol ese año, le tocó jugar en reserva. Y hizo gol en reserva. Gualdir Ramírez hizo gol en reserva ese partido. Con River también. Con River, ahí en Monumental. Ahí, hizo gol ahí en reserva. Y entonces... No, sí, la tuvo que pagar. Definitivamente la tuvo que pagar. O sea, no había cómo zafarse ya de esto, porque todos habían escuchado. De acuerdo, claro. Aparte, todos habían escuchado y todos están esperando, ya presionando para que pague la apuesta. O sea, y de ahí, bueno, él ya viene la situación cuando me toca ir a España, ¿no? Pero uno se da cuenta que yo siempre he dicho que el futbolista se puede adaptar a cualquier fútbol, ¿no? Al final, jugábamos acá en Perú, ¿te acuerdas? En los años 90, donde todo era más precario, el fútbol un poco más lento. Porque por los campos malos y todo lo demás, claro. Vas a Argentina, y había que correr, meter, y no importa si fallas un pase, pero había que correr, mucha dinámica, corre, va, viene. Y cuando voy al fútbol español, era todo lo contrario. Había que jugar. Y claro, saber. Había que adaptarse para jugar. Y había que jugar a uno o dos toques. A eso, porque de toda la vida. En España, de toda la vida, dos toques. Dos toques. Es ahí donde realmente se necesitan los fundamentos, de la base. Que te enseñan a controlar y pasar. Así es. Al delantero no le permiten que esté girando, no. El delantero tiene que... Descarga, gira y anda a buscar la pelota, compadre. Sí. Entonces, uno se va adaptando así. Cuando, igual nuevamente, yo me estaba en la pretemporada en Mar del Plata con Unión, y Carlos Delgado me llama, había un grupo ahí de empresarios de... español. Argentino. Con él ya me dice, oye, tienes que venirte a Buenos Aires. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Hay una posibilidad para irnos a España. Listo, vamos. Yo ni le había preguntado cuánto... Ni a dónde, nada. A España. Vamos. No, pero déjame decirte dónde es, cuánto vas a ganar. No, vamos igual. Vamos nomás, le digo. No, pero hay una cosa. Don Ángel Malvicino no te quiere dejar ir, el presidente. Ya yo lo convenzo, se había hecho mi amigo. Incluso él me llevó a vivir, él vivía... Unión tiene un sitio donde se llama La Tatenguita. Tiene ahí su predio de entrenamiento. Y al costado es un predio grande, con casas y campo de golf con hoyos, así grandote. Y él vive ahí, que él fue el que hizo todo, el dueño de Unión. Y en el último año, él me lleva a vivir. No, tú vas a vivir aquí donde yo vivo. Yo ya te separé una casa y esto, una casa de dos pisos, con piscina grandota, todo. O sea, yo el primer año vivía casi en el centro de Santa Fe, con un departamento, pero estaba feliz, tranquilo, porque en ese entonces éramos mi señora y mi hijo el mayor.
Nada más, o sea, y después me lleva ya una jatosa para otro te dijo. Estaban que se perdían. Ya, entonces, nos hicimos muy, muy, muy amigos. Entonces, ya le digo, yo lo convenzo. Yo me regresé entonces de la pretemporada, me fui a Santa Fe, estábamos en Mar del Plata, hablé con Eri, tengo esa posibilidad, pero tengo que ir a hablar con Don Ángel Maluchino. Ya, Juan, anda nomás, no hay problema. Me regresé, voy a hablar con Don Ángel, y le digo, Don Ángel, no, pero Juan, necesitamos plata, dile que te compren, que nos compren el porcentaje que nosotros tenemos. Pero Ángel es para jugarnos los dos, pues, o sea, si me va bien a mí, le va a ir bien a usted, le digo, lo va a poder vender a mucho más plata y esto. Ojalá que no me corte un poco la ilusión de poder irme a Europa. Le digo, ah, Juan, pero ya, dile que te den algo. Ya, déjenme hablar con ellos. Ya no pedí a todos, sino algo de plata. Entonces yo le digo, Carlos, ya pedíle que inviertan también, pues, que se la jueguen, pues, déjenle algo de plata a Don Ángel, pues, o sea, dicen que necesitan plata. Escúchame, si no, no me voy a dejar ir, pues déjenle algo de plata, le digo, o sea. Y al final... Ellos quieren limpio. Claro, es pues, no, son más vivos, eso no les gusta gastar. ellos quieren con la plata de otro, o sea, claro, invierten la plata de otro. La de ellos no. Digo, juéguensela también, pues, o sea, si aparte ustedes van a cobrar el préstamo, le dije, ¿no? Y ahí, el préstamo me tocaba a mí, porque yo era préstamo, ¿no? Primero fui a préstamo al Celta. Entonces, ellos chapan y ya le dejaron una plata, pues, ¿no? Y ahí por eso me deja ir, yo lo termino de convencer para poderme ir. Ya me voy, y la suerte que tuve que cuando llegué al Celta me encontré con compañeros, o sea, con Pablo Caballero, el arquero, claro, que había él, yo lo había tenido compañero, sí, oh, pero yo tuve compañero en Unión, él tapó en Unión el primer año que llegué, yeah, él tapó en Unión, y ahí me hice amigo con él, o sea, llegué justo al hotel, nos estaban concentrados, pues justo íbamos a jugar un partido de Copa del Rey, llegué, ahí me llevaron al comedor, me presentaron, ahí lo vi a Pablo, conversaron, mira, así, ahí me hice amigo de Eduardo Berizzo, que ya estaba jugando ahí. Habían argentinos y brasileros, y habían dos españoles nomás ahí, en ese equipo. Claro, era tapaba Pablo Caballero, el marcador derecho era Velasco, que era español, jugaba el negro Cáceres, argentino, Berizzo, argentino, Juan Fran era español. Español. Jugaba, antes que cuando yo llegué, jugaba primero Giovanella y Wagner, que eran brasileros, y de suplente era Doriva, que había sido campeón del mundo, Doriva, claro, claro, campeón del mundo, y era suplente. Jugaba Gustavo López, argentino, Mostovoy, ruso, Carpín, ruso, y Catania, brasilero nacionalizado, que había jugado en la selección española. Española. Ese era el equipo. Entonces yo entro por Wagner y comienzo a jugar con Giovanella. Si no jugaba Wagner, yo fui el que jugué, cuando ni bien llegué, jugué casi todos los partidos. Y ahí te vas adaptando. O sea, cuando yo dije, yo desde que llegué, en serio, primo, nunca dimos dos vueltas para calentar. Todo era calentamiento con balón. Con balón. Con pelota. Todo. Patata, reducidos. Todo. Uno, dos toques. Y te acostumbras, pues. Claro, ese es el entrenamiento en el país. Y después el técnico me dice, ya, tú recibes acá, tírala ya nomás. No, pero si no, tú tiras nomás, no es problema tuyo. Yo me la agarro con el que no está. Ah, yo recibía, pues, tiraba para allá. Yo recibía, cambio, recibía acá, cambio para allá. Listo, esa era mi función. Y después, digo, tú mantente el equilibrio. Y recibe y uno o dos toques. Y había que jugar uno o dos toques. Y cancha rápida, ¿no? Porque la mojaban, eso no, sí, no puede jugar mojada, en cancha, ¿no?, seca. No le gusta jugar en cancha seca, cancha mojada, rápida. Para todo eso te tienes que adaptar. Entonces digo, hemos pasado lento, rápido y a jugar. Y canchas malas y vale, canchas buenas. No, y allá tú sabes, tú solamente te dedicas a jugar. Sí, no tienes problema de nada. No tienes problema de nada, tienes todo. Tienes todo, o sea, tienes todo. Yo me quedé, la verdad que fue algo muy, 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 una experiencia bien, lindísima, bien, ¿no?, bien linda. Y uno a veces se dice, uno cree que uno está lejos, ¿no? Pero en realidad no, uno se adapta. Y si uno tiene condiciones y quiere, puede lograr cosas, o sea, lo puede conseguir. Yo me adapté, jugué una final de Copa Rey, jugué UEFA, Entonces, viví todas esas sensaciones y dije, oye, en realidad no estamos tan lejos. No tan lejos, claro. Todo está el tema de adaptarse y todo está de aquí. De creérsela, ¿no? Competir. Imagínate por qué crees que hay tantos argentinos por todos lados. Tantos uruguayos por todos lados. Claro, tantos brasileños por todos lados. Y que de repente no tienen muchas condiciones, pero se matan. Matan, compiten con los que están ahí, se entrenan. Claro. Escucha, esas son las cosas que a veces uno también transmite. Así como yo fui,
que no era gran cosa y todo lo demás, le dije, yo he visto a chicos con mejores condiciones y no, incluso no han podido ni debutar en el fútbol profesional aquí, porque no se la creen o porque no tienen el deseo del sacrificio, no se preparan, no sé, pues muchas cosas. Sí. Entonces todo está también en uno mismo de querer superarse y poder ir avanzar en eso. Sí, qué bueno, qué una experiencia pero lindísima. Sí, ¿no? Sí, no. O sea, lindísima. Y después de España, ¿tú regresas nuevamente a Perú? Regreso en el 2002, a fines de 2002 regreso. ¿Y tú terminas en Alianza o tienes un paso por otro equipo también? Fui 4 meses cuando vino Páez y... Bueno, venezolano que el año que casi desciende Alianza también, hubo problemas con él y salimos algunos jugadores. Waldir también salió en ese entonces, porque creo que a él no le gustaban los referentes. Los referentes, ¿no? Los jugadores. Él sentía paso con los... mucho cariño la hinchada y siempre los pedía. Con los referentes sentía, creo, no sé si pasos o envidia o no sé, ¿no? Entonces, cuando yo me entero que él quería, yo voy y hablo con la directiva, le dije, ¿no? Porque él días antes había hablado conmigo, Páez, y me dice una cosa, no, tranquilo, que nosotros no vamos a quedar hasta fin de año, vamos a pelear y todo lo demás. Pero yo era amigo de algunos directivos y me cuentan, no, en reunión él ha pedido que tú, te tienen que ir. Le digo, no hay problema. Entonces, le digo, con esto que me has contado, yo no lo puedo mirar a la cara, le dije, porque es una doble cara, no es directo. Entonces, yo me tengo que ir. Yo me tengo que ir porque no te voy a pedir que saques al técnico, no, yo me tengo que ir. Yo le digo, no, pero yo me tengo que ir, le digo, o sea, definitivamente, o sea, ¿cómo lo miro a la cara, le digo? Después lo que me has dicho, le digo, si dice que él me quiere sacar, ya, entonces, ¿para qué me quiero quedar? Y lo que usted, o sea, al final, él es el técnico y él que decide su claro, plantel que quiere conformar. Que quiere contar, claro. Entonces, al final, yo me fui con la directiva, yo me voy, hasta aquí nomás, pues, no, pero no, me voy. No, pero Juan, pero tú eres el capitán, y no, me voy, le digo, o sea... Claro, si no voy a estar... Si no me va a necesitar, le digo. Me fui una semana y cuando veo mi cuenta, me han depositado una plata. Mira cómo era. ¿Alianza? Galvez. No sé dónde se consiguió mi número de cuenta, me depositó una plata. Y digo, ¿qué tal esta plata? Y digo, ¿y esta plata de dónde salió? Claro, o sea... Y me llama un directivo de Galvez. Juancito, hola, ¿cómo estás? Soy Felipe Chu, ¿no? El Galvez, me dice, Rafa Castillo me dio tu número y todo lo demás. Mira, ahí te dejo una platita para que... Tranquilo, pasa unos días y todo lo demás, y después queremos hablar contigo. O le digo, pero ¿cómo me hace una plata, le digo, si no...? No te preocupes. Para que sin pases compromiso. Sin compromiso, pasa tus días y esto, tranquilo, y después conversamos. Regreso de vacaciones, todo, ya está en la puerta de mi casa, ¿no? Estaba el de Galvez. Me dice, mira, queremos que vayas a Galvez y todo lo demás, tú tranquilo. No, le digo, no, mira, yo de aquí faltan cuatro meses para que termine el año. Yo, si quiero, no juego y Alianza me tiene que pagar mi año, le digo, ya es un arreglo que... Pero si yo agarro equipo, tengo que cortar el tema. Me dice, no te preocupes, ¿no? Entonces, pero juega, con nosotros y todo lo demás. No sé, déjame preguntar con la familia, dame unos días y todo lo demás. Y me llama Rafa, vente, no, tranquilo, vente acá, ya. Tú tranquilo, vienes aquí, te gusta cuando quieres y todo lo demás. Me convence Rafa, me fui con Rafa Castillo. Me fui a Galvez. A la semana me comienzan a llamar los de Alianza, que querían que regrese. O le digo, usted está loco, le digo, no, ya, o sea, yo ya arreglé con esta gente, ya no se preocupen, ¿no? No, tranquilo, mientras que no juegues y todo. Le digo, yo arreglé con esta gente y encima le pedí una plata adelantada, ¿no? Para asegurar, le dije, ¿no? Yo le pedí una plata adelantada. No te preocupes, nosotros le devolvemos el doble y le damos este juvenil y todo. Y justo me venía para, con Galvez nos veníamos a Lima para irnos a Tacna a jugar. Del aeropuerto me sacaron, ¿no? Te sacaron. Y se fue el equipo a Tacna y yo no fui a jugar. Me sacaron del aeropuerto. Me llevaron a la casa de Páez, del técnico, y yo cuando me dijo esa palabra dije, no, yo no tengo que hacer nada aquí. Agarra y me dice, con una mano te sanciono y con la otra, ¿no? Te doy la mano y te acojo, una cosa. Y yo decía, ¿qué quiere decir, profe? Le digo, no, que realmente el grupo te necesita.
Ah, pero usted no me necesita, el grupo sí. O sea, yo le dije, pero usted no me necesita, ¿no? No, es el grupo. Y, ah, no, no, tranquilo, ya está bien, ya yo hablo con los directivos. Dije, si tú no me necesitas, entonces no. Claro. Si tú no me necesitas, entonces ¿para qué me llamas? Entonces él ya sentía miedo de lo que podía pasar. Entonces yo le digo, cuando cambie de técnico, regreso. Yo, mientras que esté él, no voy a regresar. Le dije, no. Déjeme ya, a mí a Rafa, tranquilo, ya, yo me quedo ahí en Galvez, no, 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 pero Juan, no, no, tranquilo, no, yo me quedo, déjeme ahí nomás y ya veremos el otro año quién viene, si quieren que regrese y así no, ya sigo mi camino, no pasa nada. Ya me fui a Galvez, ¿no? Me fui ahí tres meses y medio ahí que terminó, y justo jugamos contra Alianza y no jugué contra Alianza, pues, ¿no? Yo no jugué contra Alianza. Ah, sí, nunca te has enfrentado a Alianza, no, entonces, ¿no? No. Chacho, mira, ve. Yo le decía a Rafa, mira, habíamos jugado en Chimbote y nos tocaba jugar contra Alianza acá en Lima. Pero yo jugaba con un dolorcito aquí, ¿no? En el muslo. Ya uno se conoce, pero yo podía jugar, ¿no? O sea, me permitía el dolorcito, ¿no? Que en algún momento seguramente podía romperse, pero me permitía jugar. Le digo a Rafa, escúchame, le digo, estoy algo lesionado, le digo, para jugar el fin de semana contra Alianza. Me dice, Juan, ¿tú no quieres jugar contra Alianza? Tengo sentimiento encontrado, le digo, pero si tengo que jugar, voy a jugar, le digo, pero estoy un poco golpeado, le digo. Ya, entonces, ya, vamos a esperar unos días. Entonces, el primer día yo trotaba nomás, ¿no? Estaba cargado, ¿no? Gimnasio, ahí, hice un poco reducido, se me cargaba siempre un poquito, Le digo, Rafa, no va a dar, le digo, si, y hay que correr allá y esto, le digo. Dice, tú no quieres jugar, le digo, Rafa, si tú jugar, le digo, tú puedes jugar contra Alianza, le digo, tú siendo tu papá y esto, le digo. Dice, no, yo también, ya, entonces, le digo, no puedo jugar contra Alianza, le digo, o sea, de verdad que no puedo jugar contra Alianza, de verdad, muchos sentimientos hay ahí, le digo, o sea, no me pongas en esa situación, le digo. Pero en verdad estoy lesionado. No, la directiva, ya, hagamos una cosa, le digo. Yo me voy a ir a Trujillo, voy a dar mi carro, me voy a Trujillo, me voy a sacar una resonancia. Si sale algo de una ruptura fibrilar, yo no juego. Y si no sale nada, juego. ¿Está bien o no? Y si sale algo, el club me devuelve la plata. Y si no sale nada, bueno, ya no, el club no me devuelve nada, ¿no? Y me fui en mi carro a Trujillo, porque allí en Chimbote no había donde sacar resonancia. Y yo iba en mi carro, decía, ojalá que me salga algo por ahí. No voy a tener pretexto, ojalá que salga algo. Llegué ahí, esperando, me sacan la resonancia y le digo a la chica, pues, ¿no? Desesperado yo, la chica. Señorita, ¿vio algo? ¿Algo tengo? Un desgarrito. Y me dice No, que tiene que venir el radiólogo para que dé el informe y tanta cosa, ¿no? Pero, señora, usted no sabe ver, le decía, yo estaba presionando, usted no sabe ver y esto, si hay algo, solamente quiero saber si hay algo, nada más. Ya después me mandan, yo tengo que rezarme a Chimbote, le digo, pero tengo que rezarme con una información. Ya después me mandan por correo, me mandan el estudio, ¿no? El informe. Y viene otro pata que me reconoce. Juan, es que quiero ver si tengo algo, le digo, por fin de semana tengo que jugar y no quiero arreglar, mañana tengo que entrenar. Ya, espérate, ya entra, me dice, sí, tienes una ruptura fibrilar, tal, ya tú me puedes dar un informito así, normal, que después ya que me mandan el informe, o sea, lo oficial, ya, porque me esperan hasta el otro día para mandarme el informe. Entonces yo al otro día temprano, iba al entrenamiento, digo, Rafa, te agarro. No, que seguramente has hablado. Mira, yo tengo un informe aquí nomás de primero del médico, pero me van a mandar las placas y yo esto, le digo, si quieres la ves, le digo. O sea, ¿cómo voy a falsificar? No puedo hacer eso, le digo. Estoy agarrado. Tengo un desgarro ahí. Pero si tú estás jugando así. Pero tengo un desgarro. Habíamos quedado de que si yo tenía algo, no iba a jugar, ¿sí? Y es así donde él dice, Juan, ya, y estoy, no juego. Es así, no juego. Yo me vine a ver el partido, todo esto, pero no jugué. No jugué, no. Ah, sí, mira. Sí, no. Hay muchos sentimientos ahí. Sí, ahí, no se era complicado, ¿no? Y el clásico que más recuerdas, primo. El clásico que más recuerdo, normalmente. Seguro el 5 a 3. El 6 a 3, claro, porque por lo que se vivió un poco más, ¿no? Es un poco más
de lo que se vivió, el tema de la cantidad de goles, me tocó hacer gol y esto, pero también recuerdo mucho el 2-1 que hizo los dos goles, ¿no? Ahí en el Nacional, que ese fue 94, creo que fue, no, 94, sí, 94 que fue ese. Que le hice gol primero a Yupanqui y en el segundo tiempo entra nuestro Celso. Amigo Miguelito, no, oh, Miguelito, que en paz Miguelito descanse. Que en paz descanse, entra y también le hago gol a él, pues 2-1 ganamos ese partido también, ¿no? Pero la fiesta que se vivió en el 6-3, sí, yo creo que es uno de los mejores clásicos que uno recuerda, ¿no? Sí, ¿no? Uno recuerda, sí. Sí, por cómo se dieron las cosas. Cómo se dieron las cosas, o sea, el ambiente que hubo, o sea, eso, un baile. Bien bonito. No nos favoreció a nosotros las expulsiones porque éramos más ligeros que en ese entonces de universitario. Sí, porque cuando el primer tiempo con 11 contra 11 todo estaba parejo, todo muy reñido, sí, incluso con expulsiones, ¿no? Y todo, ¿no? Pero ya en el segundo tiempo, un poco cuando se expulsan, ya hay dos y dos por cada lado, ya ahí se abre un poco más ya ahí no tenemos más ligero, pues, ¿no? De mitad de cancha para adelante. Era Darío, golpe, contra golpe, ¿no? Claro, Darío era rápido, Walid era rápido, Churre. El Churre era rápido, Rosales, yo venía de atrás, Rosales aparecía. ¿Entiendes? Sí. O sea, eso nos favoreció. Y los de atrás estaban pintados. Sí, claro. O sea, sí, eres un poquito más lento, ¿no? Yeah. Aparte, las expulsiones de atrás de ellos también a nosotros nos favoreció, pues salió expulsado Ubius, entró Camioneta, Olivares, era un poquito más lento atrás. Claro. Entonces estaba Pocho, entonces a nosotros todo eso nos eso favoreció. Eso, amigo hermano Pocho, Pochito, se la recuerda. Walid se la recuerda, sí, siempre sí. Se la recuerda, oye, hueco, oye, eso. Y yo, no fue culpa de Pochito, no. Sí, todo eso a nosotros nos favoreció. Se favoreció, ¿no? Venían, sí, sí. Bueno, ya tú sabes que en un clásico el mínimo detalle sí, ya sí, es diferencia. Sí, hoy en día sí. Ya es diferencia, esos partidos se juegan con todo y un jugador menos, hombre, imagínate. No, sacas ventaja, hoy en día sacas ventaja. Sí, eso, ¿no? Sí. Sacas ventaja eso, pero es el clásico que uno por ahí más recuerdo tiene. Qué bueno, qué bueno. Porque te impacta un poquito más eso. Sí, oye, primo, realmente que hemos conversado de todo y es de agradecer, no me queda más que agradecer, te lo hemos pasado súper. Yo creo que necesitamos 3-4 programas para, sí, para de tantas cosas sacar y acordando eso que no hemos acordado tantas anécdotas que hemos hecho fuera del campo. La gente debe decir, oye, taquitos han sido recontra sanazos, no, no han hecho nada mal. No. Porque todo lo que viene acá cuentan que la que hicimos, la que decimos, sí, hemos hecho muchas, hemos hecho muchas, pero claro. Teníamos cosas tan importantes que no podíamos dejarla pasar, como tu presente, lo que estás haciendo, lo que hiciste en el fútbol y pues ahora pues apoyando en este proyecto de selección peruana. Así que realmente una vez más muchas gracias por acompañarnos en este programa, tu casa. Para mí es un placer contar con mis amigos cada vez que se les llama y querer tener una conversa, pues siempre me dicen que sí. Así que sí, primo, una vez más aquí. Agradecerte. Acá tengo maestro, por favor, un presente para mi primo, el maestro Hickson. Ay, ay, ay. Un vinito. Muchísimas gracias. Gracias a Tabernero, ¿eh? Usted que es un conocedor de las carnes, sí, ese vinito va a caer. Va a caer muy bien, va a bajar rápido, ¿sí? Va a bajar rápido, así sí, que. Sí, realmente. Pero no, primo, muchas gracias. Yo encantado, la verdad, que uno se siente a gusto cuando habla con compañeros, con gente que ha conocido en el fútbol y que hay una amistad y un respeto. Y eso uno se siente cómodo, ¿no? Porque uno se puede explayar, se puede hay confianza para poder contar sus cosas y sus inicios y todo lo que le ha tocado vivir, ¿no? Como tú dices, ¿no? A veces en esto de las redes y la televisión y todo lo que abarca una producción, a veces los tiempos son cortos, pero siempre está ahí, ¿no? Siempre está ahí el poder estar aquí siempre contigo, siempre deseándote lo mejor. Que, como te dije al comienzo, de todos los proyectos que puedas emprender, vaya siempre lo mejor, siempre la mano con la bendición del Señor, que puedas lograr todo lo que quieras emprender, ¿no? Agradecerte, primero. Muchas gracias. ¿Sabes, muchachos? Ha sido un honor tener a mi primo acá. Vamos a tener que invitarlo para la próxima porque tenemos que hablarlo detrás del verde, detrás del verde, porque hemos hablado todo lo que se puede, pero... Gracias, primo, una vez más. Gracias. Felicitaciones por lo que estás haciendo y que vengan todos los éxitos, pues. Gracias, primo. Listo. Gracias, bien, muy bien.